Después de un año lleno de altas y bajas, la actriz Sabine Mussier definió su regreso al teatro como maravilloso. Con la puesta en escena 2 más 2 del productor Sergio Gabriel. Lo extrañaba muchísimo, yo empecé como bailarina, y después haciendo teatro y ahorita ya tenía un rato que no lo hacía. Cuando llegué dije, Dios mío, cómo extraño. Esto, afirmó la actriz en entrevista para El Sol de México. No te pierdas, maldita lisiada. Y Tati Cantoral prepara serie. De Soraya Montenegro, la obra que habla de las parejas swingers, ha sido todo un reto para Mussier, quien aseguró no haber tenido tiempo para prepararse. Me encanta ser villana, pero cuando se trata de ser muy sensual y sexy, me cuesta mucho trabajo. Hay cosas en la obra que digo, ay no, eso no lo puedo hacer, sin embargo lo tengo que hacer, mencionó la también mamá de Camila, de 15 años, quien acompañó a Sabine a los primeros ensayos. Llevé a Cami a verme para ver si estaba de acuerdo, y me dijo, claro que sí mamá, tú hazla. Y ahora va y me graba. La actriz asegura que es padre hacer que la gente pueda olvidarse de sus problemas un rato con risas, dejarles algo bonito, porque en las telenovelas normalmente dejo cosas feas y muchas groserías como villana, aunque también afirmó, mi personaje para variar no cae muy bien, aunque estrenó película y telenovela el año pasado, y dejó muy claro que aunque todo está muy difícil, es una actriz que se encuentra en constante movimiento y abierta a propuestas de proyectos. CDMX destinarán 242 MDP a festivales culturales en la CDMX. Mussier también invita a rescatar el hábito del teatro que se ha ido perdiendo, y con respecto a la obra considera que tiene un mensaje muy fuerte, no te invita a que lo hagas, pero sí te deja una gran reflexión, finalizó.